A él no le importaría estar allá arriba. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, ha impartido hoy una clase magistral en Valencia. 36 años después de su hazaña, el ingeniero ha revivido sus experiencias como astronauta visitando un simulador de vuelo. A sus 75 años ha demostrado tener las mismas ganas de explorar el universo. En una conferencia en la Campus Party, ante una audiencia que aún no había nacido cuando él pisó la luna, ha explicado que si ahora le ofrecieran volar, lo haría sin duda a Marte.